mundo, ojalá 4RD. El Papa Francisco tuvo una intervención célebre en el Congreso de los Estados Unidos. Es la primera vez que un Papa se dirige desde el Congreso de los Estados Unidos y evidentemente su discurso fue un discurso muy escuchado, con aplausos en diferentes niveles, pero con un sentido de optimismo ante sus palabras. Indiscutiblemente puso acento sobre todo en el tema de los inmigrantes y planteó todos somos inmigrantes en la América. Y justamente toda la Europa que emigró a América es un punto de referencia fundamental. Tanto América del Norte, que es una sociedad de inmigrantes fundamentalmente. Y en el caso de América Latina donde la migración europea fue significativa y se mezcló con la migración indígena y también todo lo que fue la migración negra de África para todo el esquema de plantación. Y al mismo tiempo planteó claramente el tema del frenazo con relación al cambio climático en vísperas de la reunión de París sobre el protocolo de Kioto, que se va a realizar brevemente. Al mismo tiempo planteó el tema de la pena de muerte, que es un tema de discusión. De manera que el Papa irrumpió en la agenda electoral en, en los Estados Unidos y de hecho algunos analistas internacionales dicen, bueno, el Papa sacó a Donald Trump de las encuestas, además de que indiscutiblemente ha estado bajando desde el último debate. En el día de hoy eh, se van a la reunión de la ONU. Y el presidente Raúl Castro va a tener un discurso dentro de esta reunión que marcará, al igual que el Papa tendrá otro discurso importante en la reunión de la ONU. Habrá reuniones entre Obama y Raúl Castro, habrá reuniones importantes entre Obama y Vladimir Putin que han estado en los últimos días y semanas buscando un acuerdo sobre el tema de Siria y sobre el tema de Ucrania, que es un aspecto espinoso desde el punto de vista de la geopolítica internacional. Al mismo tiempo, importante es el, el acuerdo logrado en La Habana de la FARC y el gobierno colombiano, que ha causado mucha polémica, pero indiscutiblemente que es un hecho muy trascendente y todos los ojos están puestos dentro de la posibilidad. De este acuerdo con la mediación de Cuba, de Noruega, de Venezuela y de otras instancias internacionales. El tema de la justicia jurisdiccional es un tema polémico que está siendo avanzado y el hecho al mismo tiempo de que ya se han logrado algunos acuerdos previos para avanzar en esta línea, como es la integración de la FARC al terreno político y los temas agrarios, de manera que vamos a ver en la justicia transicional cómo se opera este mecanismo y cómo se logra por fin el tema de la paz en Colombia, que va a ser un aspecto muy importante para esta economía. En los mercados, si nosotros vemos la situación del mercado, nosotros vemos que hubo una caída en las bolsas de Nueva York. El Wall Street, que es la, el principal mercado global del mundo, eh, estuvo una nueva eh, rally de eh, caídas, eh, la tercera caída consecutiva, y tanto el Dow Jones con el, el Standard Pool y, y el Nasdaq tuvieron caídas. Y este es un tema eh, importante que vamos a tratar de abordar eh, en el día de hoy. Las referencias fueron datos macroeconómicos que se conocieron a ambos lados del Atlántico. Mientras tanto, las bolsas en Asia estuvieron mixtas con pequeños incrementos y pequeñas eh, disminuciones. Las bolsas europeas eh, subieron, pero se dirigen a pérdidas semanales. Es importante tomar en cuenta cuál va a ser el impacto de Volkswagen y el petróleo eh, estuvo por debajo de 50 dólares. La crisis. De la Volkswagen, que ha caído de manera importante las acciones por las acciones fraudulentas en un software de emisiones, ha sido un punto crítico que ha destapado eh, toda una opinión mundial en torno a este aspecto de este gigante de la producción alemana y había que ver cómo incide. En la sección de Wall Street, Fundamental fueron los datos que anunció el Departamento de Comercio, que había habido una reducción de los pedidos de bienes duraderos en fábrica del país, que se disminuyeron en un 2%. Es la primera caída en tres meses que se produce en este indicador. Y el elemento central fue la disminución de la demanda de automóviles y de aviones, pese a que en julio hubo un incremento de un 2%, pero lo importante es el promedio trimestral. Al mismo tiempo, el Departamento de Trabajo publicó que las solicitudes semanales de subsidio para el desempleo se incrementaron en 3.000 la semana pasada. Y esto es un elemento que los analistas esperaban que estuviese por debajo de 267.000. Otro dato importante es que la revista Caixin de análisis, eh, económico y estadístico de la economía china situó que el índice de compras, el PMI, el índice de compras industrial, por sus siglas en inglés, PMI, alcanzó en septiembre su nivel más bajo, bajó a 47%. Todo lo que significa por debajo de 47% ya implica una disminución y por encima de 50% pues hay una situación expansiva. Y en este caso, el nivel de septiembre es su nivel más bajo, a nivel de 47, en los últimos seis años y medio. Es decir, el, la, el peor índice desde la crisis del 2008. Y este es un aspecto importante. Por otro lado, Markit Economics, que es una firma eh, europea, situó este mismo índice de compras industriales y de servicios de una reducción de 54 a 53.9 en toda la zona euro. Todavía se mantiene en torno a 50, pero es importante destacar que esta firma proyecta para el segundo trimestre un 0,4% de expansión para la zona euro y que este índice es realmente en promedio trimestral, se mantiene todavía en niveles altos. De todas maneras... La situación de la economía francesa llevó a un cierto nivel de estancamiento y hay que ver qué impacto va a tener la situación de la crisis de Volkswagen en la economía alemana. Es importante situar el tema del Dow Jones. A finales de agosto, cuando la, la bolsa de Shanghái se cayó, nosotros planteamos cómo el índice Dow Jones disminuyó. A 500, disminuyó 588 puntos en una sesión y cayó por primera vez debajo de los 16.000 puntos a 15.871 y fue el nivel más bajo en 18 meses. Y el Standard Pool redujo un 4%, al igual que el Snackslack. El índice de volatilidad, el BIX, BIX, se incrementó a un 12,7%, es decir, y llegó a 40.74. Esta corrección que hubo de disminución implica una caída de 10%. Y cuando cae un 10%, es que ya hay una corrección en el mercado de los índices bursátiles. El precio de las acciones, pues, es un indicador de cuando incrementa o disminuye la actividad económica. Y por supuesto, los analistas están viendo. Que podría presentarse una situación de corrección en la bolsa de Nueva York, dado los últimos rallies de alza que ha habido en este mercado. Ha habido tres rallies que son los más altos de la historia, tan solo superados por los de 1929 y 1929. Y sobre ese particular hay una preocupación en los mercados internacionales y en todos los analistas. Habría que ver qué pasa dentro de la bolsa, qué implicaciones puede tener la bolsa de China e indiscutiblemente habría que ver cómo los inversores se mueven hacia los títulos menos riesgosos, que son los rendimientos de los bonos del Tesoro. El premio Nobel Robert Schiller ha estado llamando una señal de alerta sobre la valoración. De esa situación y que pudiera haber un índice de corrección más grande en el Dow Jones y en, y en los índices claves de los mercados financieros de Wall Street. Y él teme que justamente la valoración de las empresas está muy por encima de la media histórica. Él entiende que ese tope es 11 mil puntos y el Dow Jones está en, 19, en 16 mil puntos. Y el Standard Poor's. Está en 1900 cuando debería estar en un piso de 1300. Esto no quiere decir, de acuerdo a Schiller, que se esté en las puertas de un mercado bajista. Es lo que sitúa, es que es una señal de que el mercado puede corregir de forma brusca en cualquier momento, cualquier situación, dentro de la versión de los mercados, a la incertidumbre, al riesgo, a la volatilidad y sobre todo a la situación de incertidumbre con la caída de las materias primas, del índice de materias primas por la desaceleración de China y la situación de los mercados de petróleo. Nadie puede predecir con precisión lo que sucederá en el mercado, pero estimo es un momento arriesgado. Son las palabras exactas de Robert Schiller, que ha hecho un estudio muy preciso sobre este tema del mercado de acciones y llama la atención sobre el particular. Por otro lado, Mario Draghi se va a dirigir al el, el Parlamento Europeo en un momento clave sobre su programa de flexibilización cuantitativa y Janet Yellen dio unas declaraciones en el día de ayer en Massachusetts, en la Universidad de Massachusetts, donde eh, apuntaba de que había mucho nerviosismo en torno a la decisión de la tasa de interés y que el posible retraso podía generar algunos cambios bruscos. Yalen es una mujer de mucho temple, de una gran, gran formación académica, de mucha prudencia, mide mucho sus palabras y hizo una referencia muy interesante porque se refirió a cuál será el próximo ciclo monetario. Y este es un tema que todos los analistas, todos los mercados... Todos los fondos, todos los bancos centrales están analizando para ver qué ocurre dentro del último semestre del año 2015 y cuáles serán las perspectivas de crecimiento de la economía mundial. Pero será hasta el lunes cuando volvamos con Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.